Viene directamente de Estados Unidos con una UCI en el bolso, ¡Carmen Lynch! Yo he vivido aquí de los 5 a los 8 años, así que hablo como una niña de 8 años. Hablo como Forrest Gump. Mido 6 pies, que creo que son como 3 metros. Y... ya no se puede decir alta, ¿sabes? La gente se ofende. Así que ahora digo, soy verticalmente obesa. A mí me encantan los hombres mayores, más de 40 años, porque han perdido la esperanza de la vida. Tienen un pie ya en la tumba. Los hombres de 20 años, 30 años son muy jóvenes y tenéis muchos sueños. Y no van a ser realizados. Vais a trabajar en el Mercadona. Pero mi novio tiene 50 años, que es muy viejo. Y casi tiene 100. Y... y siempre me salen cosas muy antipáticas porque es tan viejo. Como una vez me dijo, por favor, vive conmigo. Y yo, por favor, vive. Y tiene la piel muy caliente. Y un día le dije, ¿por qué? ¿Por qué tienes la piel tan caliente? Y él, tengo la presión alta. Y yo, a mí me encanta porque siempre tengo frío. Y ahora pongo sal en su dieta para que suba la presión. Tenía un exnovio que roncaba mucho. Mi novio ahora ronca, pero tenía uno que roncaba y fumaba. Así que los ronquidos eran así. Y yo, no, por favor. Y le dije, oye, le desperté. Oye, hay algo adentro tuya que quiere salir. ¿Y el qué? Y yo, no sé, cáncer, puede ser. Y... y está muerto. Y... bueno. No, no está muerto, pero ya no le veo, así que es como si estuviera muerto. Vale. Es que yo lo oigo todo por la noche y me molesta mucho. Los ronquidos, los gatos, los perros, todo lo oigo. Y odio esa gente que dice, yo puedo dormir toda la noche. Vais a morir en un incendio. Y yo estaré a tu lado despierta. Asando alitas de pollo en tu culo. Tenía otro novio que después de hacer el amor me dijo, oye, cuando hacemos el amor, cierras los ojos. Pero no del todo. Se te ve la parte blanca de los ojos. Es porque tus ojos van hacia atrás, porque sientes tanto placer. Y yo, no. Ya está el chiste. Ya está. Ya está. Ahora estoy haciendo yoga. Tienes que hacer yoga o vas a morir. Y estoy pensando en el presente. Tienes que vivir en el presente. Si vives en el pasado, depresión. Si piensas demasiado en el futuro, ansiedad. Así que, por favor, vivir en el presente. ¡Ah! Como ese momento ha sido el presente.
Cuando he gritado, todos hemos estado juntos en el presente. Mi amiga no puede pensar en el presente, así que le di una bofetada. Y ella, ¡au! Y yo, ese ¡au!, eso es el presente. Y me ha dicho, me has hecho mucho daño. Y yo, eso es el pasado. Mis padres viven en América y han votado, yo no lo sabía, votaron para Donald Trump. Ya lo sé. Yo no lo sabía. Es una forma horrible de enterarte que eres adoptada. Y ahora no es presidente, pero quiere volver. Y mi madre aún habla de Trump, así que le puse en una residencia de ancianos. Esto es el chiste. ¿Os lo habéis tomado en serio? Está bien, ¿eh? Está en casa. Mis padres están casados ya 50 años. 50 años. Y yo les pregunté, ¿qué es el secreto de un matrimonio tan largo? Se lo pregunté a mi madre primero. ¿Qué es el secreto? Y mi madre, soportando. ¡Qué triste! ¡Qué patético! Y yo a mi padre, ¿qué es el secreto de 50 años de matrimonio? Y él, tu madre no se muere. No se muere porque te estás soportando. Si te mueres, entonces se morirá ahí a tu lado. Esto es demasiado oscuro para España. Quedan unos más oscuros, así que por favor, aguantaros. Vale. Yo y mi novio nunca vamos a llegar a 50 años de matrimonio. Primero, porque no estamos casados, así que no podemos empezar a contar. Y segundo, tiene 50 años. No va a vivir hasta los 100 años. Especialmente con toda la sal que estoy poniendo en su dieta. En New York voy a una psicóloga. ¿Aquí vais a un psicólogo? Ahora es moda. Porque la última vez que estaba aquí no era moda. Y todos se pensaban que estaba loca. Ahora vais al psicólogo y algunos de vosotros no, escaláis montañas para relajar. Yo escalaba montañas y dije, no necesito un psicólogo. Pero un día quise saltar. Demasiado oscuro otra vez. En 2 años volveré y ese chiste funcionará. Me encanta mi psicóloga, tiene 75 años y me encanta, sí, está muy cansada. Cuando le hablo, cierra los ojos. Se quiere dormir, pero yo sé lo que está pensando. Está pensando, Carmen, por favor, suicídate. Que me quiero jubilar. Mi madre, de joven, yo le preguntaba a mi madre, ¿a quién quieres más? ¿A mí o a mi hermana? Siempre lo quería saber. Y siempre decía lo mismo. Bueno, si yo tuviera una pistola. ¿Qué? Si yo tuviera una pistola y alguien me dijera, tienes que matar a una de tus hijas ahora mismo. No sé a cuál de las dos mataría. Pero esto es lo mismo que decir que nos quieres igual. No tienes que poner una pistola en tu historia. ¿Sabes qué
miedo tenía cuando siempre me decía esto. No sabía lo que iba a decir. ¿Sabes qué feliz estaba cuando por fin mató a mi hermana? Gracias.